Mira, esos son temas burocráticos entre sociedades que uno está fuera de eso, ¿no? Pero yo creo en el tema futbolístico de Joaquín, el tiempo que hemos trabajado juntos, creo que a pesar de que es una buena persona, es un gran jugador, te desequilibra en cualquier momento y te puede cambiar un partido. Yo creo que si su llegada se da o no, va a ser un valor importante acá, como lo ha sido. Los tiempos cambian, pero yo creo que va a ser un plus para el equipo, un valor importante si es que se llega, pero si no, desearle lo mejor. Pero yo creo que acá hay buenos jugadores que van a tratar de dar siempre lo mejor. Y bueno, creo que Joaquín, el tiempo que ha estado, yo creo que es un buen jugador. Y equipo donde esté, lo va a utilizar muy bien y va a poder divertirse con lo que hace él dentro del campo, ¿no? No, 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 yo creo que ahora último, el año pasado, terminó muy bien, jugó casi todos los partidos y ahí donde lo ves, corría. Y eso de la edad, seguro a algunos les pesará, pero es mentira. Yo creo que uno que está dentro del campo, si tiene las ganas, la actitud y la fuerza mentalmente, las piernas de repente no te darán todo el partido, pero que una, dos jugadas, tres, te va a saltar un hombre, te lo va a hacer y va a terminar en gol y es lo que uno quiere. Pero bueno, yo creo que el tema de edad acá no influye y yo creo que acá, mientras que uno tenga ganas y tenga motivaciones, va a ser muy importante. Y creo que más que todo, si regresa, una motivación más para él, porque ha jugado acá, la hinchada lo conoce, lo quiere y bueno, creo que más motivación de eso puedes tener. Así que creo que esperemos que si se da, bienvenido sea y tratar de dar siempre lo mejor, ¿no? Claro, yo el tiempo que hablaba con él y estábamos hablando todo, cuando veníamos a jugar más que todo acá a la UEFA o veníamos a jugar partidos amistosos, él quiere mucho esta ciudad, quiere mucho a Sevilla y bueno, más que todo quiere al Betis y creo que le encantaría, siempre hago maravillas y más que todo por la gente, ¿no? Que es como la gente, creo que es del sur, ¿no? Es muy, muy caliente, muy amigable y eso es lo que él reflejaba dentro del camerín de la Fiorentina, ¿no?